Educación. Y bueno, ese es el evento de la firma de convenio de colaboración que celebran el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua. Este convenio, uno de los objetivos principales, prevé desarrollar conjunto de actividades para la protección, la promoción, la garantía en pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No se escucha, ¿eh? ¿Perdón? No se escucha nada. No se escucha nada. ¿En dónde? ¿Están ahí? ¿Ustedes? A lo mejor está el micrófono abierto. Está bien. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través del ciberespacio, a través de comunicación en esta transmisión, y agradecemos la presencia de todas las autoridades también para este evento de firma de convenio de colaboración que celebran el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua. Uno de los objetivos principales es desarrollar en conjunto actividades para la protección, promoción y garantía en pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizar eventos para brindar a la ciudadanía en general los conocimientos y las herramientas de protección integral a la infancia desde la perspectiva del ejercicio de derechos políticos electorales. Vamos a presentar a las autoridades agradeciendo la presencia de la doctora Claudia Red Espino, consejera presidenta provisional. Buenas tardes. Agradecemos la presencia del licenciado Carlos Alberto Morales Medina, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Al arquitecto Ana María de la Rosa y Carpizo, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Muchas gracias. Buenas tardes. Al licenciado Gerardo García Martínez, secretario particular de la Presidencia. Gracias. También al licenciado Eduardo Gutiérrez Ruiz, encargado del despacho de dirección jurídica del Instituto Estatal Electoral. Buenas tardes. Buenas tardes. A la licenciada Brenda Verónica San Román Thompson, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación del Instituto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y agradecemos también a la licenciada Paulina Verónica de Albarba, del área jurídica de Cipina. Buenas tardes. Vamos a agradecer las palabras de bienvenida y quiero mencionar antes a los consejeros que están en forma virtual, que es la maestra Frida Libertad Nicandro Ramírez, consejera electoral. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A la maestra Georgina Ávila Silva, consejera electoral. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Al licenciado Gerardo Macías Rodríguez, consejero electoral. Bienvenido. Gracias, doctor. Muy bien, empezamos también. Iniciaremos con las palabras de nuestra presidenta, si es tan amable. Vamos a con la doctora Claudia Red Espino. Adelante, por favor. Muchas gracias, Claudia. Pues muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, agradezco el que Cipina hoy en la representación, nuestra querida Ana de la Rosa y la licenciada Paulina, que nos acompaña también, nos visiten, hayan aceptado el que pudiéramos nosotros tener y estar en este momento que es crucial para la historia de Chihuahua en procesos electorales. Porque por primera vez se convertirá también en una cuestión inédita de este proceso electoral el tratamiento, la protección, garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los procesos electorales. Bueno, pues hoy, con esta firma de convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua. Quiero platicarles que consejeras y consejeros electorales, de los cuales agradezco su presencia, encuentran conectados, como ya se mencionó, el consejero Saúl Rodríguez, la consejera Georgina, la consejera Frida Libertad Licano, mi consejero Gerardo Macías Rodríguez, y acompañada de directivos de la institución que trabajamos, bueno, pues todos los días, precisamente por ser un órgano garante de derechos diferentes sectores de la población, de manera en que precisamente pues podamos garantizar derechos políticos electorales. Es la primera vez, como les platicaba, en que este tema lo toquemos dentro de un convenio de colaboración en donde aspiramos pues a poder capacitarnos en el tema de ida y venir a las dos instituciones en este convenio interinstitucional, ¿no? El crear políticas públicas
puede estar aplicando como parte de lineamiento lo que ya ha hecho el INE en su momento con lineamientos en este sentido, y pues poder hacerse puesto lo propio en nuestra facultad reglamentaria para que así sea, ¿no? Es un tema verdaderamente genérico para la discusión, que hay que concientizarnos en él y que por supuesto pues, hay que darlo a conocer a la ciudadanía y concientizar también este tema. Ana, pues agradecidos institucionalmente contigo por esta oportunidad de buscar, porque quiero decirlo, propiciar Cipina la reunión en la que estuvimos presentes en primer momento la consejera extraordinaria y la consejera de la libertad y también la servidora, y que hoy podamos consolidar este acuerdo de voluntades institucionales, y estoy segura de que será en beneficio del propio proceso electoral y por supuesto de nuestro de nuestras personas en objeto, ¿no? Niñas, niños y adolescentes. Agradecerte la presencia, la visita y por supuesto que hoy podamos firmar este pacto en garantía de ellas y de estos pequeños, que bueno, es un tema de avanzada y que bueno que hoy el Instituto Estatal Electoral podamos tener la capacitación, la influencia, ¿no? La socialización del órgano especializado en el Estado de Chihuahua. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Lo sentimos, creo, y lo hago en el sentido que hemos recibido pues, las lecturas de los comentarios de consejeras y consejeros electorales, en este sentido, en lo positivo que representa para el propio proceso electoral. Bueno, pues no me queda nada más que reiterar la agradecimiento de la presidencia. Agradecer las palabras del doctor Ángel Gabriel Espino, y acto seguido vamos a proceder a la firma oficial del convenio de colaboración. En primer parte, por parte del Instituto Estatal Electoral, firma la doctora Claudia Alejas Pino, y por parte también del Instituto Estatal Electoral, el ministro Carlos Roberto Morán Medina, cargado de despacho de Secretaría Ejecutiva. Posteriormente, por parte de Cipina, firman la arquitecta Ana María de la Rosa Carpizo, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. En este momento estamos procediendo al intercambio de los documentos originales oficiales para así tener las firmas directamente. El 100% del futuro de México, si son más del 30%,
de la población actual en el país. En este sentido, también ellas y ellos son nuestro presente. Su voz y su participación activa como actores relevantes de nuestro presente nos lleva a relacionarnos con ellas y ellas desde el reconocimiento de sus derechos y necesidades específicas. Es momento de que dejemos atrás las miradas tutelares y transitemos de manera conjunta al reconocimiento de sus derechos y más aún a la garantía de ellos. Niñas, niñas y adolescentes tienen el derecho de participar. Es parte de la construcción de un proyecto de sociedad que todos queremos. Involucrarse y compartir con nosotras y nosotros, las personas adultas, la toma de decisiones públicas. Tenemos que dejarlas involucrarse y dejarlos involucrarse de manera activa, o ellos y ellas reclamarán el espacio que les corresponde. Abramos los espacios de diálogo en los que todas y todos estemos involucrados. Aprendamos a escuchar a niñas, niñas y adolescentes y mejor aún, aprendamos a aprender de ellas y ellos. Históricamente, se nos ha enseñado que la vida acarrea experiencias y esta sabiduría. Pero ¿quién es el experto y la experta en las necesidades de niñas, niños y adolescentes aquí? Nosotros, las personas que transitamos por la niñez hace ya muchos años, o ellas y ellos que viven cada día como niñas y niños. Así, una vez que los espacios de diálogo y toma de decisiones sean diversos e incluyan a niñas, niños y adolescentes, estaremos ganando el punto de vista de más del 30% de la población. En la situación que ahora nos ocupa, que es la participación de niñas y niños en los procesos electorales, es importantísimo que tengamos todas y todos esta mirada de derechos. Agradezco por esto muchísimo el convenio que hoy firmamos. Para nosotros tiene estas dos áreas, ¿no? Por un lado, que se cumplan los lineamientos que ya el INE nos ha mandatado, pero también que tengamos una mirada de derechos, de sujetos de derechos para las niñas, niñas y adolescentes y los hagamos participar en esta toma de decisión como chihuahuenses vamos a tomar, como lo que son. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien, de esta manera agradecemos las palabras de la arquitecta María de Rosa Carpizo y llegamos ya al final de este evento, sin antes agradecer a todas las autoridades presentes y a quienes nos acompañan a través de la conexión virtual, así como al público que sigue la transmisión en vivo, recordándoles que en cualquier momento ustedes pueden acceder a la galería virtual, tanto también la biblioteca como la biblioteca, para que puedan acceder a este evento y así compartirlo con todos los seres interesados. Muchísimas gracias por parte del Instituto Estatal Electoral. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.